Fernanda. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo de los grupos de oposición y lamentar las justificaciones del voceiro del Partido Popular. Yo puedo decir que es falso que el centro esté a mejor que el curso pasado, porque no lo manifestaron así, pero aparte, yo puedo recomendar que fale usted con ANAI Milagros Mourelle, para que no se un vía crucis. No, no, un ANAI de una situación colectiva. O sea, vía crucis para que o sea neno tenga o derecho a una educación inclusiva, porque además ese centro de escolarización preferente no era o sea centro de referencia. Dijeronle na Xunta, vayan ustedes a salir porque es o mejor centro posible para o seu fillo. Llegan al centro y están en una situación en que el personal es insuficiente ya o curso pasado, es insuficiente para atender a toda a diversidad de todo alumnado, pero sobre todo los nenos y nenas que tienen problemas de diversidad funcional. Y es así. Y además, usted habló de integración, pero una integración en centro ordinario, sin medios y sin recursos, fomenta segregación al final dentro de la propia aula, porque un se ve incapacitado para poder atender a diversidades. Cuando tenemos un grupo clase de 28 nenos y nenas, de 28 nenos y nenas, tenemos dos nenos que precisan un cuidador, cada uno de ellos, a tiempo completo, pero un para los dos, pero usted habló de un APT. Hay un APT que comparte este centro Cocoto de Negreira. Son 120-150 kilómetros itinerando. Es una liberación horaria de entre 4 y 5 horas semanales por itinerar, que no es atender a los nenos y nenas. Están sometiendo a ustedes a ese proceso. Cuando hablan de parcial, ¿a qué se refiere? A esta situación, horas, parcial, pero a educación de un neno, no es parcial. Entra a primera hora, esa es la última. Necesita educación y una atención permanente. Necesita educación y atención permanente, eso incluirlo. Y necesitan recursos para sentir que efectivamente administración pública a través de ese centro les garante o derecho a una educación inclusiva. No a integración, a simple integración como categoría, cuando no hay medios, no lleva a ningures. Y ustedes falan de integración, pero nos decimos que de integración se podía avanzar a inclusión solo si se dan los pasos precisos. Desde luego, en un contexto en que está al 11, es imposible. Ya lo dicen también otra vez, porque al 11 es una carrera de obstáculos permanente desde que entra un neno hasta que sale cotítulo, si sale cotítulo. Es una carrera de obstáculos. Ven, es más dificultosa para los nenos y nenas con diversidad funcional. Ven, yo lo que pido es, por lo tanto, reitero a petición, porque no es cierto que se cubrieran las necesidades del centro, porque el centro fixo una petición determinada. Remató su tema, señor Rompo. Voy rematando, señora presidenta, que a que nos traslada AMPA. Y ustedes, con eso que llamó usted puntual, parches, están actuando de forma puntual cuando hay una solicitud puntual. Eso no es planificación, un centro de escolarización preferente. Cuando se sabe que hay una matrícula determinada, están actuando ustedes puntualmente. ¿De qué? Porque protestan los pais. Si no protestan, no se actúa. Ese es el derecho a educación. Acabamos. Hombre, dejémonos de bromas.